Desarrollar el hábito de la lectura en las personas es la principal misión en esta feria del libro. Sin embargo, también apuesta por mostrar el arte literario desde diferentes aristas. Carlos es un joven curioso y con mucha hambre de lectura. Llegó con su familia para buscar historias de misterio y enriquecer su conocimiento literario. Siento que la cultura es importante porque nos llena de información y de cultura para aventurarnos al mundo y tener nuestro propio criterio, ¿verdad? La lectura es muy amplia, tiene demasiados géneros y, o sea, algunos nos deben de gustar, o sea, no solo es que las novelas, o no sé, porque también están los cómics y cosas así, entonces es buscar en lo que uno encaje. Pues la verdad es que me encanta que tenga ese buen hábito, porque pocos jóvenes hoy en día como que muestran ese tipo de interés. Hay otras, hoy por lo de la tecnología, más que todo, sí hay libros que se pueden encontrar digitales, así, pero yo siento que no es igual. Por iniciativa de la Cámara Salvadoreña del Libro, este evento contó con ponencias, espacios de expresión artística, exposiciones, obras de teatro, salones de lectura libre y hasta lanzamientos de nuevas obras de literatura nacional. Atraer al público hacia las letras, el arte, y mostrarles que ambas están entrelazadas. Súper importante, quien lee puede pensar que puede pensar por sí mismo, puede tener pensamiento crítico, es menos, se manipula menos a alguien que lee. En colaboración con la Cámara Salvadoreña del Libro, apoyando esta feria del libro, en la que quizás la particularidad que tiene es que busca fusionar las artes visuales y otras disciplinas artísticas con la literatura, buscar ese diálogo entre la lectura, la literatura en general y otras disciplinas artísticas. Este es un libro que es una recopilación de leyendas de El Salvador. Está dividido en dos apartados, leyendas conocidas y leyendas poco conocidas. En total tiene 21 leyendas. El objetivo de este libro es poder demostrar o poder visibilizar un poco el patrimonio intangible de nuestro país, motivando a los estudiantes a que puedan leer. Más de 1,000 personas participaron en estos 3 días de actividades artísticas y culturales en torno a la Feria del Libro, que se desarrolló de forma gratuita en las instalaciones del Museo de Arte de El Salvador. Un reporte de Néstor Hernández.